están cuadrando los competidores del 33º Clásico del Caribe. De acuerdo a las apuestas, los enemigos son los ejemplares panameños La Yegua Furor y el ejemplar Mariano R. ¿Cuándo volvemos con Alican? 56.134 dólares al caballo Vuelve Jorge contra 21.942 de la potranca puertorriqueña Brícola. El tercer favorito es Vuelve Jorge, 6.572 bolívares, dólares, corrijo, dólares. Están ya entrando en el aparato los competidores. Por la parte delantera lo hará el ejemplar Quimera. Cuando se acerca el momento de la partida, el momento de Telcel Bell South, su conexión digital confiable. Bien, mis amigos, fuera del aparato. Está la potranca Brícola, la número 7, y está el caballo Vuelve Jorge, el número 11. Y por la parte delantera está todavía fuera del aparato la potranca Quimera. Cuando entren Quimera, el caballo My Own Business y Brícola, tendremos la partida. Transmisión exclusiva de monitor hípico por Venezolana de Televisión. El líder nacional en deportes en nombre de Telcel Bell South, su conexión digital confiable, bloque de publicaciones de armas, colores y acrílicos La Carlota, colores y acrílicos Lebrun, Palante, Textilera Gran Colombia, Super 7 Bingo, Valgres, belleza con resistencia de piedra y la tapa millonaria. Bien, mis amigos, únicamente fuera del aparato la potranca Brícola. La potranca de Puerto Rico, segunda favorita. Le han apostado 22.754 dólares por ganador. Esto significa 11.000 boletos contra 58.450 dólares que le han jugado al ejemplar con Brícola. Estamos conjuntamente con TRC. Así es. Estamos conjuntamente con Soberanía 2000. Por el líder nacional en deportes, Venezolana de Televisión, Canal 8. Atención. Listos los competidores. Clásico del Caribe del 2000. Segundos para que se ordene la partida. En 2000 metros. Se los esperando el momento indicado. Monitor hípico. En combinación con Soberanía 2000, por el líder nacional en deportes, Venezolana de Televisión, Canal 8, partida. La largada es bastante pareja. Viene el ejemplar Back Dancer con Quimera y también ataca por la parte central Río Cabú. Se va a la delantera ahora por fuera Río Cabú. En el segundo corre Back Dancer, tercera Quimera. En el cuarto anda el ejemplar Furor. El caballo My Own Business quedó un tanto comprometido y está bastante lejos el caballo My Own Business, que largó un poco retrasado. Está dominando el dominicano Río Camú, el clásico. Back Dancer continúa segundo. En el tercero corre Quimera. En el cuarto anda el ejemplar Furor. Ataca para el cuarto Canay. Y también por la parte exterior trata de acercarse Vuelve Jorge con My Own Business, que mejora mucho por el lado exterior de la cancha cuando va a la recta de enfrente. En 23, 4 quintos, los primeros 400 metros, Río Camú está dominando a Back Dancer y a Quimera. Ya el caballo My Own Business desplaza por la parte exterior de la cancha y viene al cuarto lugar. En el quinto puesto está corriendo Vuelve Jorge. En el sexto lugar trata de descontar ventaja Caray y también mejora mucho por dentro en la Yegua Brícola cuando vienen ya a la curva primera. Está My Own Business desplazando por la parte exterior de la cancha. El campeón venezolano My Own Business se viene ya a la delantera cuando están girando la última curva. My Own Business está dominando en
12-4, 12-4, los 1200 entran en la recta final. Mayón Business solo se escapa, el campeón de Venezuela, Mayón Business en la delantera, ataca para el segundo lugar el caballo Bad Dancer, mientras que el caballo Mayón Business tiene el triunfo asegurado. 1.38. Victoria para Mayón Business, la milla 1.38, viene para el segundo lugar Brico, la ganó Mayón Business. Segunda Brícola. Segunda Brícola. La Quimera, cuarto vuelve Jorge. En el tercero Quimera, en el cuarto vuelve Jorge. Bueno, mis amigos, no podíamos estar equivocados. Se los dijimos desde el momento mismo cuando se hizo la selección. En teoría era imposible que este caballo venezolano, un verdadero campeón, perdiera el Clásico del Caribe. Deja marca de 1.51. 1.51, 1.51.2 para los 1.800 metros del Clásico del Caribe, el campeón Mayón Business que condujo Misael Jaramillo. Los comentarios del guerrero. Pero vamos primero a los estudios y regresaremos en breve. Bueno amigos, sin lugar a dudas que este es un caballo de otro planeta, Mayón Business. Logra tremenda victoria oropesa en el Clásico Internacional del Caribe. El caballo partió mal cuando giraron la primera curva, apenas iba ganándose a dos animales, tuvo que buscar hacia afuera, entró en la recta de enfrente prácticamente en el antepenúltimo lugar. Pero cuando los alcanzó, se acabó la carrera en el poste de los 600 metros, el caballo desplazó, como dijo Alicán, con mucha comodidad, y luego Jaramillo se limitó a asegurar la victoria séptima de Venezuela en los Clásicos del Caribe. Esta es la 33ª edición, de las cuales nosotros hemos obtenido 7 victorias y 2 de las cuales hemos sido despojados por vía legal. Así que Venezuela, con el Confraternidad del Caribe, que ustedes vieron o escucharon en la voz de Alicán a través de CRC Continente, y ahora a través de CRC Continente y Venezolana de Televisión. Vamos con el guerrero a Puerto Rico. Bien, ahí está el ejemplar Mayón Business, la séptima victoria para nuestro país. Recuerden la descalificación de Río Chamita y tampoco se considera el distanciamiento de High Security. Acá se acostumbra el repeso primero del jinete Misael Jaramillo. Por cierto, Jaramillo corrió con el látigo con el cual ganara Tobar las tres competencias en Santa Rita, impuso a High Security, impuso a este Mayón Business, de manera que el látigo del desaparecido Juan Vicente Tobar en 5 Clásicos del Caribe visitando el paddock de ganadores. Hay que destacar que Mayón Business, a pesar del puesto hábilmente, Jaramillo llamó a correr por la parte central de la cancha, se colocó sexto a 300 metros de la partida, que es cuando está la primera curva, lo que se conoce en la rinconada como la curva de la veterinaria, para llamar a correr en los 500 metros finales, tal cual la apreciación de Alicán en su narración y descripción, y desprenderse en franca ganancia. El caballo hizo un extraño en los metros finales buscando hacia la parte exterior de la pista, pero cruza el disco en ganancia, nuestra séptima victoria hacia la conquista del Caribe. High Security el viernes en el Confraternidad y hoy Mayón Business, parciales de 23-4, 48-1, 12-4, los 1.200, la milla en 1.36 y el tiempo total 1.52. Así que el ejemplar Mayón Business también cerró con dividendo de 2.5 y el dividendo definitivo es de $2.91, 2.91 su ganador, el placé 2.50 centavos de dólares y el placé de la número 7 Brico, la representante de Puerto Rico, $3.10. El tercero para Quimera, la otra yegua de Puerto Rico. En el cuarto, nuestro campeón vuelve Jorge, y el quinto puesto le correspondió a la representante de Colombia, Canay, cuando retornamos a los estudios de Venezolana de Televisión. Clásico Confraternidad del Caribe, y hoy acabamos de presenciar cómo Mayón Business, luego de una mala partida, logró derrotar en forma muy cómoda a los enemigos allá en el Clásico Internacional del Caribe. De esta forma logra su 15ª victoria en 19 salidas a la cancha el campeón Mayón Business, llevándose una bolsa de $147.900. Sin lugar a dudas que estamos ante la presencia, amigos, del mejor caballo de muchos años que hemos visto aquí en Venezuela, o que vimos, porque como es sabido por todos, luego de este compromiso que acabamos de presenciar, el caballo se quedará haciendo campaña en los Estados Unidos. Vamos entonces, mis amigos, con la repetición.